Soy Paco Plaza, para mí es un placer estar aquí en Tracking, en Bilbao, con todos vosotros. Quien a Hierro Mata, la última peli que he estrenado, es la primera que hago fuera del género de terror más canónico, podríamos decir, ¿no? Pero, sin embargo, ahora la próxima peli que voy a hacer, La Abuela, ya vuelvo al terreno del terror plenamente, ¿no? Simplemente obedece a que es la primera vez que leía un guión ajeno que me fascinaba, que me parecía que era un gran guión que sobre todo explicaba algo que me parecía muy importante, que es la inutilidad del odio, ¿no? Es como cuando odias a alguien, en realidad lo que estás haciendo es envenenarte a ti mismo y todo lo que proyectas negativo hacia alguien, en el fondo te está revirtiendo sobre ti mismo, ¿no? Entonces, esa tesis que tenía la peli envuelta en un aroma de thriller gallego, yo soy medio gallego, entonces tenía muchas ganas de rodar en Galicia también, es lo que hizo que me decantara por hacer esta peli, ¿no? Que era la primera que hacía, que no es un proyecto puramente personal, ¿no? Ahora que vuelvo a hacer una peli más mía, pues vuelvo al terreno del terror, que es donde me siento más cómodo y lo que realmente siempre me ha gustado, ¿no? Porque mi primer contacto con el cine como espectador, como fan, fue a través de ver películas de terror, y es lo que siempre me ha gustado hacer y lo que espero seguir haciendo siempre. La verdad es que cuando vas a empezar a hacer una peli tampoco tienes nunca muy claro cómo va a ser, ¿no? Tienes intuiciones, tienes como pautas que te guían, tienes como unas brújulas que te llevan, pero la película como tal es como que no la descubres hasta que ya la has terminado de rodar y la ves proyectada, y sobre todo cuando la ves con público, es cuando te das cuenta realmente de lo que has hecho, ¿no? Hay algo de creación inconsciente en el cine que es muy interesante, ¿no? El otro día le decía a un amigo, si supiera cómo va a ser exactamente la peli, a lo mejor no molaba hacerla, ¿no? O sea, parte de lo que es una película no solo es el guión, tu trabajo, los actores, sino el camino de hacerla, se va empapando la película de algo peculiar, ¿no? En este caso, La Abuela, que va a ser mi próxima película, es una idea original mía que he trabajado con Carlos Bermúdez, que es, aparte de un gran amigo, es un guionista y director al que admiro muchísimo y que ha aportado mucho de su propia personalidad, ¿no? a la película. Entonces creo que va a ser una película inusual y diferente y espero que excitante para los espectadores. O sea, hace muchos años, yo era muy joven y muy ingenuo cuando empecé a hacer cortos, ¿no? En los años 90 o así, y lo que recuerdo es la pasión y el impulso de contar una historia, ¿no? De querer plasmar en imágenes ideas, conceptos, imitar cosas que me gustaban. Yo creo que siempre el cortometraje es un poco un cuadernillo rubio, ¿no? En el que vas de alguna manera forjando tu caligrafía y encontrando un poco cuál es tu manera de explicar las cosas, ¿no? Lo que recuerdo de ese momento y que espero no haber perdido del todo es la ilusión y la pasión por contar historias a través de las imágenes, ¿no? Y pues agradecer a Caóstica y a Tracking y a Borja Crespo haber propiciado este encuentro. Gora Tracking. Muchas gracias.